a contar nuestra historia con Morena. Morena fue un regalo de cumpleaños, uno de los mejores. Nació en el 3 de marzo del 2002. Fue una de las mayores alegrías. Morena es una gran danés, es arlequín, tiene un ojo celeste y uno verde, y es una dulce. En el año 2008 tuvimos una mala experiencia. Le descubrimos una lastimadura en su encía, se le hizo una biopsia para ver de qué se trataba y bueno, nos dijeron que era una especie de cáncer, se denomina Epulis acantomatoso. Afecta la encía, el hueso maxilar y bueno, normalmente requiere cirugía, una cirugía bastante invasiva, pero con buenos resultados a veces. Todo empezó el 13 de diciembre del 2008, se le hizo la biopsia, el resultado fue negativo, fue malo. No nos dieron esperanzas, nos dijeron que una cirugía era muy complicado, que no se sabía qué evolución podía tener, cómo, qué calidad de vida podía tener Morena después de eso, cómo iba a ser su alimentación, beber, tomar agua, porque había que sacar un pedazo maxilar. Bueno, nosotros, ella estaba muy mal, muy decaída, perdió 15, 20 kilos, no se alimentaba, había que darle agua con jeringa. Gracias a una amiga que también es profesional, que no era su doctora, ella vino, la vio y dijo que no podíamos bajar los brazos y que algo se podía hacer, algo había como para mejorarla o para solucionarlo o para que tenga un final mejor de lo que estaba, porque estaba como abandonada, o sea, tenía todos nuestros cuidados, pero no podíamos calmar nada de lo que ella sentía, su dolor, sus molestias, 40 grados de fiebre. Bueno, a partir del 29 de diciembre ya se hizo cargo de Morena, decidió hacerle quimio y nos puso en contacto con otros doctores que hacían traumatología, le explicó el caso para ver si ellos se animaban a operarla, porque también era una cirugía grande. Y bueno, evaluando cómo estaba Morena y lo que arriesgábamos, era más lo que había para ganar. O sea, lo hicimos todo con las mejores expectativas de la calidad de vida de ella, de salvarla, de que esté bien, porque no la podíamos ver así. Los riesgos de la cirugía eran grandes porque, bueno, justamente había que sacar un pedazo grande de mandíbula con mucha pérdida de sangre, una cirugía que los profesionales aparte nos dijeron, nos hablaron claro de que nunca habían hecho una cirugía tan grande en la boca. Y bueno, pero nos arriesgamos, valía la pena. Era lo único, lo último que podíamos hacer y decidimos hacerlo, asumimos riesgos y bueno. El 20 de enero del 2009, a las 21 horas la entraron al quirófano, a las 23 me llamaron y me dijeron que por suerte en principio había salido todo bien. Está todo de 10, está todo genial, porque la recuperación fue bárbara. En febrero del 2009 Morena estaba de vacaciones con nosotros, comiendo, tomando agua. No come alimentos duros, pero no importa, procesamos. Al mes estuvo ya repuesta, ahora Morena ya está totalmente recuperada, feliz, nos hace feliz. Es una perra normal,
que saca la lengua un poco, porque a faltarle un pedazo de maxilar se le cae, pero puede tomar agua, puede comer, puede ladrar, puede defendernos. Valió la pena no darnos por vencido. A lo mejor, vista la nota así, no se entienda demasiado lo que se dijo con palabras, pero por ahí la expresión transmite qué es Morena para nosotros. La gente que tuvo una experiencia anterior como la nuestra sabrá de qué hablamos. La gente que lo está pasando, que le meta para adelante, que no se quede con ganas de hacer nada, que lo comparta con el profesional que se le cruce, porque siempre alguno tiene algo a mano para hacer o se le ocurre algo, algo sale de la galera siempre. Y bueno, y a la gente que no le pasó, está bueno que no le pase nunca, pero si ven esta nota y les pasa, que se acuerden que en Santa Fe nomás, no hay que viajar, nada, en Santa Fe hay profesionales de primera que se ofrecen para todo, y no es por el precio, porque si fuera solo por el precio, se comprarían las ganas de trabajar, y ellos no venden las ganas de trabajar, las tienen a las ganas. Entonces, después el precio va porque esto es un trabajo y aparte, pero tuvieron las ganas de trabajar, aceptaron el desafío y encima salió bien, así que mucho más para agregar no hay. Se ven las caritas nuestras.